Olivia Herrera estaba en el área de cirugía de mujeres del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, quien habló de la comodidad de la cama en la que se encontraba. Ella indicó que las camas anteriores estaban en muy mal estado y eran muy incómodas, a diferencia de las nuevas que les permiten moverse con solo tocar un botón. Bueno, aquellas otras camas eran como de hierro y había que estarle meneando una manillilla como a un lado para subirlas y para bajarlas. Y ya cuando vine aquí, ya por tiempo, ¿verdad?, de ahora que estuve, ya veo las camas más cómodas, más bonitas, que yo a veces deseo que me regalen una para llevarme para la casa. Sí, porque estos sí se ven bien, ¿verdad? Que no cuesta mucho, las baja uno para subirlas, para bajarlas y de todo. Y está nada más uno así, hacer el botón para estar uno subiendo, quiere estar sentado o quiere estar bien recto, pero a mí no me gusta estar bien recta así, así como estoy bueno. Esta usuaria afirma que esta es una de las mejores inversiones hechas en este centro médico. Para las personas que, digamos, están solas y no tienen ayuda de nadie, ellas mismas pueden bajarlo solo, nada más de tocar el botón y subirlas como ellos quieran estar, si quieren estar bien recto o quieren estar sentados o quieren levantarla de abajo también para que los pies queden más altos y de todo, pero sí son mejores que las que estaban antes. Doña Oliva estaba en una de las 78 camas nuevas que se adquirieron en agosto de este año, con una inversión de 300 millones de colones. Una de las particularidades muy importantes es que el paciente solo puede cambiar de posición, puede subir, bajar, darle la posición que quiera, y también la cama tiene una señal que da que está en la mejor posición para la noche, que el paciente está más seguro, que cuando se ve en el piso una luz verde, es que el paciente puede dormir con toda la seguridad, porque la cama misma tiene una serie de elementos que pues el personal puede saber en qué posición está y qué seguridad tiene el paciente en esa posición que se encuentra. Las nuevas camas están en cirugía de mujeres, cirugía de varones y algunas en medicina. Para el 2019 se espera la compra de 60 más con una inversión de 260 millones de colones, con el fin de que todas las camas de este establecimiento de salud sean modernas. Y ahí completaríamos todos los servicios de cirugía y medicinas con camas totalmente modernas, además de que esas camas vienen con unas grúas para que también alguna movilización de pacientes un poquito gorditos podamos movilizarlos por medio de unas herramientas para evitar algún tipo de lesión de los trabajadores. Estas camas son únicas en el país y representantes de otros hospitales esperan adquirirlas. San José quiere comprar para el Calderón Guardia y nos llamaron porque son las únicas que hay en el país con esa tecnología. Son camas que hay una gran satisfacción de todos los usuarios. Además, ya estamos montando una compra de 60 más para el otro año, porque en realidad hay una satisfacción completa en cuanto a la calidad y todo el confort que dan estas camas a los asegurados. En el hospital esperan que para el 2019 las camas sean cómodas para todos los pacientes internados.